Bienvenidos amigos al último video del año. Pues déjenme decirles que ahorita estamos preparando, vamos a preparar lo que es la parrillada de fin de año. Así que pueden venir a ver, ya tenemos acá lo que es la parrilla donde vamos a asar la carnita. Así que vamos a ver ahorita cuánto nos tardamos para encender este carbón y así asar la carne. Así que quédense con nosotros en este video porque es el último video del año de este 2019. Así que va a ser muy bueno y yo sé que les va a gustar esta carnita asada. Así que es la parrillada navideña, ¿verdad? Saludos amigos, gracias por estar viendo un video más, el último video del año. Gracias a todos ustedes por estar siempre sintonizando nuestros videos. Como dice Junior, pues el último video vamos a estarles compartiendo cómo Junior va a asar la carne acá. ¿Qué vas a preparar, Junior? ¿Carne asada acompañada de qué? Vamos a hacer un churrasco de fin de año. Como les mencionaba, va a ser la parrillada de fin de año. Así que quédense con nosotros porque ahorita ya se siente el ritmo aquí en la casa. Tiene música en los vecinos y todo, más noche los cohetes. Así que este video va a estar muy bueno, con mucho sabor y todo. Así que sigamos con ese video. Vamos a encender la parrilla. A ver, va, dale, pues. Vamos, ahí para Junior a encender la parrilla. Fíjate que un truco para que la parrilla encienda rápido, me han dicho que es ponerle unos trocitos de candela y echarle un poquito de alcohol. ¿De alcohol? Alcohol le vamos a echar. Va, dale pues. Bien amigos, acá estamos, ya Junior le está dando fuego aquí al carbón. Dice que le va a poner alcohol para que agarre fuego más rápido, dice. ¿Cómo va Junior ahí con el carbón? Ahorita despacito, ya le voy a echar el alcohol a ver. No me tardo mucho en encender esta, en encender alcohol, este pues. Carbón, le voy a echar el alcohol ahí con cuidado, no intenten eso en casa. Así que van a ver ahí la magia ahorita. Cuidado, cuidado. Ahí está. Pero aquí tengo que humedecer esto un poquito. Al ritmo de la música, al ritmo de la música. Bien amigos, ya la parrilla ya prendió fuego, aquí está Junior dándole con todo. Ya me eché como 10 minutos tratando de que encendiera. Ahorita ya he hecho llama, así que solo estamos esperando a que agarre la brasa ya para tirar la carne, ¿va? Mirá, ¿y la carne dónde la tenés? Aquí la tengo lista ya, mirá. Bueno, vamos a ver la carne ahorita. Te la voy a mostrar, aquí está, mirá. Ya vamos, está la carne de toque, mirá, ve. Aquí está la carne, ya está con todo su adobo bien preparado, igual los chorizos, solo de tirarlos ahí en la parrilla y hacer la parrillada de fin de año, amigos. Así que sigamos acá con eso, yo creo que ya estoy casi, va a estar listo para poder tirar lo que es la carne y seguir con este ambiente de fin de año que la verdad está muy chido, ¿va, Ever? Sí, la verdad que está aquí a Junior, está el ritmo de la música, pues va a asar esta carne. La verdad que esperamos que también los suscriptores se la estén pasando bien, ¿verdad? En sus casas, ¿verdad? Igual para todos los suscriptores que estén disfrutando de estas fiestas de fin de año, ¿verdad? Así que les deseamos un feliz año. Oí, ya está. Oye, esa canción, viejo, no puede faltar. Esa canción para el 31. Para esta fecha del 31 no puede faltar, viejo. Solo ir. De la iglesia están sonando. Ey, échate la bailadita, pues. Bueno, amigos, ya se vienen los primeros pedazos de carne. Ya está Junior ahí preparando la carnita, pues. De cerquita. La verdad, se ve rico. Bueno amigos, acá están apreciando los pedazos de carne que Junior está tirando acá a la parrilla. Esto ya va a estar la cena, ya vamos a estar compartiendo en familia. Ey, pero aquí quiere que le des, viento ahí. Sí, ahí con el platito le va a estar dando ahorita. Bueno, la verdad que la estamos pasando bien, va. Ey, esa canción tiene un montón de años de existir. Desde que yo tengo memoria me acuerdo que suena esa canción siempre, ¿va? Sí, la verdad que la estamos pasando bien. Junior ha adornado toda la casa, pues, de acorde a la época navideña. En este momento, pues, ya estamos despidiendo el 2019, ¿verdad, Junior? Parrillada de fin de año, amigos. Parrillada de fin de año, el último video del año. Así que espero les guste, ¿verdad, Junior? Sí, hombre, amigo. Así que sigan con este video porque después van a ver cómo ha quedado esta carne, este churrasco. Bueno, seguimos. Bien, amigos, seguimos acá en la
asada de la carne, hey Junior, un punto bien importante, ¿verdad? Que para esta época las personas varían, ¿verdad? La comida puede ser carne, pollo, panes con pollo. Eso depende de cada familia. Mira, por ejemplo, nosotros, para el 24, ¿qué fue? Panes con pollo. Panes con pollo. Panes con pollo. Y en esta ocasión van a ser carnita asada, ¿verdad? Como un churrasco, va a ser una cena navideña, una parrillada. En cambio, otras personas, digamos, el 24 quizás comieron panes con pollo y quizás para el 31 mandan a hacer tamales o hacen tamales, ¿va? Tamales. Bueno, ahí lo que quiera comer cada salvadoreño, ¿verdad? Y si no, pues se repite el pan con pollo. Ajá. Si no hay pan con pollo, pues pueden hornear el pavo y cosas así. Diferentes maneras que cada pueden cocinar. Puede variar cómo celebrar la Navidad. Incluso gente que come cerdo y así. Diferentes tradiciones que tiene cada familia en cada hogar, ¿verdad? Sí, así que con las imágenes de la carnita seguimos. Y ustedes, amigos, si es posible, déjenlo en los comentarios qué hacen, qué comen o qué les gusta hacer para esa fecha. Y cómo, ¿verdad?, se la pasaron hoy, el 31 de diciembre. Déjenlo en los comentarios, ahí los vamos a estar leyendo y los vamos a estar saludando de nuevo mientras nosotros seguimos acá con esta parrillada. Seguile dando, dale. Apurate, tira la carne ya. Ah, suave, que este volado no enciende. Dale, dale. Dale, dale, dale. Que llegue el fuego hasta aquí, ve, hasta este otro lado. Dale, que ahí falta. Dale, 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 dale. Te voy a ayudar aquí, ve. Las estrellitas, mirá, las estrellitas, ve. Vos dale, seguile soplando. Vaya, grabalo, grabalo, grabalo. Costó ahorita. Costó encender de nuevo la parrilla porque pasó ahí un problema. Entonces nos tocó volver a encenderla ahí, hacer bien esto. La verdad que vamos a seguir con esta parrilla de fin de año, amigos. La verdad que primeramente darle gracias a Dios por estar hasta este momento del año. Esperamos que a todos los suscriptores se les cumplan sus deseos, sus metas, ¿verdad, Junior? Sí, amigos, la verdad que sin Dios esto no fuera posible. Primeramente él, dándole gracias a él. Y pues también esperando que todos ustedes puedan estar bien en esta fecha, ¿verdad? Sí, así que desearles nuevamente un feliz año nuevo. ¡Soplale, soplale, soplale! ¡Se va a apagar! Pues dale, dale. Uy, esto sí cuesta, Vuela. Demasiado, mira cómo me quedaron las manos. Mira cómo quedó el suelo después de ese incidente que pasó, que se estaba apagando ya la parrilla. Ojalá ya no vuelva a pasar y siga adelante con todos los poderes esta parrillada navideña. Perdón, parrillada de fin de año, amigos. Dale, 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 dale. ¡Huela! Esto sí cansa. Vale, dale, dale. Esto sí cansa bien. Bueno, amigos, seguimos acá disfrutando de esta rica parrillada. Acá tenemos, ya estamos tostando las tortillas. Tostando las tortillitas, mira. Acá tenemos el chorizo, lo vamos a acompañar de arrocito, ¿verdad, Junior? Sí, hombre, la verdad. No, no va a ser de arroz, sino que va a ser de casamiento para que sea un poco más. Ah, bueno, bueno. Para que se vea más típico. Dale, pues. Todo sea por hacer bien esta parrillada de fin de año, amigos. Y que ustedes se disfruten el video y nosotros cómo hacemos esta parrillada. Y fíjate que también, como ya es costumbre, las personas el primero salen para la playa, salen para bañarios. Por ejemplo, vos, ¿a dónde te quisieras ir si fuera...? Pues mira que ya tocando el tema de la playa, pues me encantaría irme para Garita Palmera a visitar los amigos de Rescate y Pesca. Echarlos una bañadita y un pescadito. Saluditos a Siete Mares, el Capitán Churela y a Dimas y a la Mamatei. A la Mamatei ahí, saludos. Así que... ya más adelante, en lo que falta, en lo que viene del próximo año, ¿verdad? Vamos a estar ahí haciendo un video preparando esos ricos pescados que nos regaló, ¿verdad, Ever? Sí, así que, como todos los salvadoreños acostumbran, el primero de enero pues se van para las diferentes playas del Salvador, ¿verdad? Y si usted, amigo, no está en el país y extraña venir acá a pasear al país,
pues déjeme decirle y contarle que puede venir a disfrutar. Podemos ir a la playa del Tunco y a diferentes playas patrias. Incluso si no quieren ir a la playa, pueden ir a Caluco, ¿verdad? Tomar sí, esa sopa, esa rica sopa de gallina. De Caluco, viejo. Abuela, esa sopita de Caluco dan unos combos muy buenos. Ese va a ser el próximo video, tomando sopa de gallina en Caluco. Un video ahí en Caluco tomando sopa de gallina. Bueno, seguimos. Toda de blanco. No sé por qué mi vida se ve enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer. Siempre me falla. Me equivoqué, pero no sé cómo es la canción. Mi vida se ve enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer. Ey, mabe, ponete este gorro, ve. Aquí está el gorro, mabe, ponételo, ve. Ey, no, hombre, pero con este sí va a sudar. Vos ponételo, y oí, ahí va otra canción buena, mira. Bueno, ahí. Dale. Dale vuelta a la tortilla, va. Ahí estamos, preparando esta rica y deliciosa cena. Grande. Al estilo de Junior, el al chef de El Salvador. ¿Qué viene por ahí? Bien amigos, seguimos compartiendo aquí en familia con Junior a través de nuestro canal informático. Y pues en este momento estamos observando que Junior ya está sacando, esta rica carne. Aquí estamos viendo que Junior le quemó esta tortilla. Ey, no, porque es esta, viejo, qué pena. ¿Y qué van a decir? Que se me queman hasta las tortillas. Así que ya sacamos los primeros pedazos, vamos a comer y les vamos a mostrar qué bueno quedó el plato. Lo vamos a montar y todo para que puedan ver cómo quedó esta parrillada de fin de año, amigos. Así que sigan viendo este video. Miren nada más el plato de comida de churrasco que acabamos de hacer de la parrillada de fin de año, amigos. No sé si lo puedes enfocar ahí, la calidad de bueno que está. Y la verdad que yo ahorita tengo gran calor porque he estado soplando esta parrilla para que encendiera. Bueno, vas a pasar a la mesa. Vamos a pasar acá a la mesa que teníamos arreglado ayer el set para poder probar este platillo. Y la verdad que yo sé que está muy bueno, solo mira nada más el limoncito, ve, mira. Ahí ven la carnita. Yo sé que eso está muy rico, amigos. Y también ustedes, si están en su casa, tienen otro tipo de comida. Yo sé que la verdad, si la han preparado ustedes, está muy rica también, ¿verdad, bebé? Sí, y pues lo más importante que antes de pasar a comer, lo más importante antes de pasar a comer va a ser dar una pequeña gracias a Dios, ¿verdad? Una pequeña reunión y oración en familia antes de comer. Así que yo voy a dejar esto por aquí y nos despedimos ya con este video, ¿verdad? Sí, así que gracias amigos por haber sintonizado este video. Que tengan un feliz y próspero año nuevo, ¿verdad? Y esperamos que hayan disfrutado el último video del 2019 haciendo la parrillada de fin de año, ¿verdad? Así que con estas imágenes de la parrillada nos despedimos. Nos vemos en el próximo año. No, en el próximo año, acordate. Bueno. Nos vemos.